Bienvenidos, señores, a otra entrega de mi canal de YouTube. Yo súper emocionada porque por fin les entrego un video como debe de ser. Y qué mejor que tener un tema y un invitado de lujo. Me encuentro con Alexander Robles. Bienvenido, mi amor. Hola, ¿cómo estás, Jessica, cariño? Feliz, feliz porque además de ser un gran amigo mío, es mi instructor, mi personal trainer certificado. Vamos a empezar por lo primero. Te voy a llevar suave. Dale. Vamos a empezar primero por tu carrera. ¿Cómo empiezas? ¿Qué te motiva? ¿Cuánto tiempo tienes en esto del fisiculturismo? Mira, yo tengo casi 15 años. Empecé, como todo el mundo, a hacer ejercicio. Era totalmente divorciado a lo que estoy haciendo actualmente, porque incluso me gradué de Derecho. Era abogado en ese momento. Trabajaba en una compañía de la más grande en el área de Derecho. Y luego, como iba haciendo ejercicio, tenía amigos que competían. Me fui involucrando en el mundo ya de lo que era el fitness. Y vi en mi compañero que hacía pesa conmigo en ese momento, compitió y me gustó. Fui a tarima, me gustó, digo, ¿cómo yo quiero competir? ¿Tú fuiste a acompañarlo a él? Yo fui a ayudarlo. A ver qué tal el mundo del fisiculturismo y todo eso, ok. Fui a verlo, a acompañarlo, le ayudé en su preparación, todo por el estilo. Cuando subí a tarima, él ganó, me emocioné, dije, yo quiero eso. Me preparé para mi primera competencia, duré casi 6 meses, 7 meses. Wow. Aparte ya de lo que tenía haciendo ejercicio, que eran casi 5 o 6 años. Y ahí fue que subí por primera vez a competir. Creo que fue en el 2011, fue mi primera competencia. Del 2011 al 2020, 9 años, ha llovido mucho. Años. ¿Cómo ha sido este proceso de inversión económica primero y además el sacrificio que has tenido que hacer? ¿Ya no ejerces derecho? No, ya no lo ejerzo. Primero, bueno, después que ya me gané varias competencias, me gustó el mundo del fitness. Conseguí 2 inversionistas porque es un dinero, o sea, una máquina de cuesta bastante. Básicamente cuando hicimos presupuestos llevaba casi 8 millones, 9 millones de pesos en ese entonces, hace 4 o 5 años. ¿Qué se llevaba 9 millones de pesos? Hacer el gimnasio que yo quería. ¿El que tenías antes? El que tenía antes. Entonces busqué un inversionista, le presenté el proyecto, porque ya yo estaba emergido, me encantaba ya lo que era el mundo fitness y todo por el estilo. Aún así seguía trabajando, ganaba un sueldo, estaba muy bien económicamente en mi trabajo, pero no lo que yo quería. Ya cuando conseguí el dinero, conjuntamente con lo que yo tenía, inicié ya lo que el proyecto del gimnasio. Hasta en ese momento, ¿cuántas premiaciones tenías? Ya yo llevaba 6. Ya yo era campeón. Ya ¿te yo acuerdas? Era conocido. Sí, claro. Yo gané primero Mr. Santo Domingo. Ok. Fue el primer lugar y absoluto. O sea, modestia aparte, creo que el primero o el único dominicano que ha ganado 9 competencias primer lugar en línea. O sea, yo no sé lo que es un segundo lugar. Desde que yo salí, mi primera competencia fue primer lugar, segundo, primer lugar, todas yo la gané en primer lugar. Wow. Lo que no ganaba de vez en cuando era el absoluto es el mejor de todo. Pero en mi kilo, 100 kilos, nadie me ganaba. Entonces ya tenía 6 competencias, competí en Estados Unidos, competí en México, en Mr. Olympia, Ohio, Centroamericano y el Caribe, que fue en la Bahama, he ido a muchísimos países ya después de ahí. Porque inicié con el gimnasio. Ok, ya antes de llegar al gimnasio, vamos por esta partecita. En el momento de tu preparación y eso, ¿cuánto cuesta a un atleta ponerse en forma para una competencia? Algo regular. Si es un atleta común y corriente, que no era mi caso, porque yo me preparaba con un poquito más rigor, le cuesta casi 150 mil pesos en 3 a 4 meses. O sea, voy a meterme en tarima. Exacto. Yo tengo que gastar 150 mil pesos. ¿Por qué? Wow. Vamos a hablar claro. O sea, un atleta que quiera subir a tarima tiene que gastar en lo que llaman esteroides, en lo que llaman suplementación, en lo que llaman alimentación. La alimentación aquí es costosa y en muchos países también porque es un poquito sana. La suplementación también es súper costosa de un atleta y la inversión también que utilicen algunos fármacos también es costosa. Muy costoso. O sea, llevar un cuerpo como tú lo ves al límite cuesta bastante. O sea, estamos hablando de trembolona. Hay muchísimos anabólicos. Fármacos. Hay muchísimos anabólicos, trembo, propionato, cipionato, winstrol, que es el que generalmente Winstrol. Usan las mujeres. Porque las chicas también se utilizan. Eso es testosterona sintética masculina. Sí, las que usan los hombres. Hay mujeres que sí, cuando llevan otro parámetro, utilizan hormonas masculinas. Ok, vamos a poner mi cuerpito normal. Exacto. Una chica regular, yo soy, por supuesto, frecuente hacer ejercicio, nunca me he montado en tarima y te digo, Jay,
Así como le digo, de inconfianza. Exacto. Porque se llama Alexander, quiero competir. Vamos a competir para cuál pudiera ser. Bikini. Bikini. Tu cuerpo es bikini. Ok, bikini fitness. Bikini fitness. ¿De cuánto tiempo de preparación necesito y de dinero de cuánto estamos hablando? Estamos hablando que tu cuerpo, así como tú estás en tu estado, 4 meses. Diablo, tú estás mal. Tú estás mal. No, para llegar a un cuerpo que tú digas, wow. 6% de grasa, 7%. Más o menos. En tu caso como mujer, 7%, 8% de grasa que tú subas, sube bellísimo y espectacular. Ok. ¿Cuánto se tomaría en dinero en tu caso? Porque tú no vas a utilizar tantas cosas como por tu físico, como otro. Tiene que depender de algunos 80, 90 mil pesos. Sin contar tu alimentación. En alimentación tú vas a gastar, si haces todo correctamente, porque estamos hablando de pollo, pechuga de pollo, que estamos hablando carne, de 125, proteína. 130 pesos la libra, pescado, todo por el estilo, está gastando casi 25 a 20 mil pesos mensual. Ay, Dios mío. En comida y alimentación. O sea, estamos hablando que mínimo son 200 mil pesos una preparación. Mínimo. Normal, eso sin ropita, sin los bronceadores, sin los bronceadores, alguna vitaminita extra. Exactamente. Más o menos eso es lo que cuesta hacer una preparación en una tarima. Ok, llegas a tarima. Exacto. Cuando llegas a tarima, en el caso de los hombres, están cortados, llegan a la parte donde van al escenario. ¿Cuál es el proceso que hacen ahí? Ya para competir, ¿qué tienen que hacer cuando van a subir a tarima? Lo primero es lo mismo que tú has hablado, la pintura. Llevar un buen bronceado, estamos hablando de un taneado que te da previamente un día antes. Luego ya llegamos en un proceso de deshidratación. Estás abajo esperando tu turno. Generalmente ya la competencia dura 2 días. El primero es el pesaje. Llegas el sábado, te pesas, te mides y sabes en qué categoría tú caes. Ya el domingo llega la preparación, llegas a las 8 de la mañana, ocupa tu lugar, te ponen tu ticket, tu número, espera tu turno, tienes que tener una persona que te prepare porque ahí te tienen que dar otra mano de tanciado, claro. Un poquito de aceite que te vea brilloso, calentar en el escenario previamente. Para estar bombeadito. Para estar bombeadito con la sangre, todo en los músculos y luego ya subes a tarima y haces tu primera competencia. Si clasificas, ya subes a la segunda ronda. Ok, ¿quién gane? Más o menos, ¿cuántos están ganando? ¿Qué ganan? Aquí no gana nadie. Mentira. No, ni aquí ni en ninguna parte del país, ningún atleta. No me digas que yo voy a gastar 200 mil pesos, meses en preparación para no ganar muchela en mi bolsillo. Bueno, te dan aquí... Porque aquí, ¿cuál es el fin de competir? Es un, por así decirlo, es tu hobby, es lo que tú... Es mi sueño. Es tu sueño. Ya si llegas a profesional... que es la meta de casi todo el mundo, que ya de que tú llegas, después de amateur, llega a profesional. Ya como profesional, llegas a ganar algún dinero. Pero estamos hablando de una competencia como un Mister Olympia. Bikini Fitness, gané, competí, no me llevé nada. Nada, te lleva, bueno, aquí son dadivos y son buenos, te dan una proteína, tú gastaste 200 mil pesos, te dan un paquete que cuesta 6 mil. Tú me estás relajando. Sí, te dan una proteína, un aminoácido y una vitamina. Y ya. Y ya, ese es tu premio. Y mi trofeo. Ah, y tu trofeo que están ahí, lo guardamos. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale? Que cada 4 días, 5 días hay que deporvarlo, nada más para eso sirve. ¿Cuántas competencias tengo que ganar o cuál es el proceso para llegar a pro y poder ver dinero de esto? Es lo siguiente, no es cuántas tú puedes ganar, porque hay competencias que son calificatorias para tú ganarte la tarjeta. Uh-huh. Primero compites normal. Amateur, por así decirlo, tu primera competencia, novato, llegas a una competencia como la grande, Mister República, por así decirlo, ganaste el primer lugar en tu categoría, ya tú optas por un pase para competir en una regional. Regional estamos hablando de todo el Caribe. Claro. Ya si tú ganas en esa competencia del Caribe por encima de 150 o 100 atletas, tienes tu tarjeta como profesional. Pero no gano dinero en esa competencia que le gané a 200 deportistas. Tampoco ganas dinero. Después ¡Concho! De ahí... Después de ahí, tú tienes que seguir batallando. Aún como profesional, no ganas dinero en esa parte. Sigues batallando. Y ya cuando como profesional tú llevas a otro nivel y ganas primeros lugares, ahí sí tú tienes dinero. Ahora, indirectamente sí recibes. En mi caso, un ejemplo, después de mi tercera competencia, cuarta competencia, yo conseguí patrocinador. Tú te buscas un padrino que te vaya ayudando. Yo tenía un patrocinador como proteína y todo, ya como una marca de suplementos. Lo cual ya yo lo tengo a mi favor, que en mi caso ahora es Mutant. Yo inicié en ese entonces con Universal y después ya los contratos fueron mejorando y ya yo podía optar por otro tipo de contrato. Si tienes esa suerte, pero tienes que ser vendible. Hay competidores que llevan el mismo nivel, han ganado 20 competencias, pero para la marca no tienen seguidores, no son vendibles, no son creíbles. ¿Influyen no mucho las redes sociales? Obvio que sí. Lo primero ahora mismo que todas las líneas de proteína exigen es las redes sociales. Lo primero que te dicen, enséñame tus redes.
Si tienes 1,000, 2,000 seguidores, hasta 20,000, para ellos no es con negocio. Con todos los cuadritos. Con todo. O sea, un cuerpo que he mandado a hacer no es negocio para ellos. Claro, porque la publicidad se basaría en todo caso en eso, porque es la única plataforma que tienen. Es la única plataforma. Ellos te van a exigir, por así decirlo, 5 posts de su proteína por semana, un post grande, cuando haya evento, ir a los escenarios que ellos tengan y promocionarse con la camiseta y todo. La marca. La marca. Eso es lo que sigue. O sea, tú puedes ser lo máximo y si no tienes seguidores, si no eres... Si no impactas en las redes ni nada, de nada vale. Ok, estamos hablando en esa la parte económica, pero hay que en realidad también decir y motivar que esto es algo de sueños y de metas, porque aunque no ganes dinero, hay personas que hacen esto no por los seguidores, sino porque quieren, como tú, ser propietarios de un gimnasio, ganarse un respeto en el medio de los mismos fisiculturistas, atletas. O sea, a medida que tú vas escalando en tu género, en tu mundo, tú tienes un nombre. Sí, pero ahí hay muchos atletas que... No piensan, no tienen esa mentalidad. ¿Cómo piensan? Piensan, por así decirlo, con el culo, será. Porque tienen años y años y ni siquiera tienen un vehículo. Te voy a hacer un caso, ¿en serio? Pase lo que pase. Mira, aquí el más grande fisiculturista de República Dominicana está en Santiago. ¿Cómo se llama? Novoa Méndez. Y Víctor, yo me acuerdo, yo lo conocí en Estados Unidos. Sí, porque Víctor se crió. Acuérdame el apellido de Víctor. Víctor Martínez. Víctor Martínez, campeón de fisiculturismo. Claro, pero Víctor Martínez se crió en Estados Unidos. Víctor apenas habla español. Ya. Es de descendencia dominicana, toda su raíz. Y Víctor es profesional en Mr. Olympia. Ya Víctor es otro nivel. ¿Él sí gana dinero? Él sí gana dinero. ¿Vive de esto? Vive de esto. ¿Por qué él sí gana dinero? Porque él, al criarse en Estados Unidos, él ganó Mr. Olympia. Ya como Mr. Olympia tienen contrato, que el contrato, lo primero él firmó con MHP. MHP le tenía a él un contrato con proteína y con dinero. Aparte de eso, ya él, cada vez que ganaba, él quedaba top 10. Los top 10 te ganan 10, 20 mil dólares, 25 mil dólares. Y él ganaba. Adicional a eso... Todo el mundo sabía que él tenía otro tipo de negocio. Ya. O sea, ya yo con un cuerpo de esa magnitud, todo lo que viene adicional, que la gente me pide, que yo vea. Es una figura vendible, como tú bien dices. Es una figura vendible. Ya cuando tú lo quieres llevar a Víctor Martínez, un ejemplo, a traerlo aquí a República Dominicana, tienes que pagarle el ticket, tienes que pagarle el dinero y tienes que hacerle todo. Él hace charla, él hace... conferencias motivacionales. Conferencias, él hace todo. Ya él gana dinero y vive bastante bien de eso. Ya él incluso, ya él tiene, en República Dominicana, él tiene establecido dos competencias. Ah, mira. Víctor de Leyen, que lo celebra ahora, él lo celebra en octubre, y tiene otra que la celebra en Punta Cana, en Hard Rock. Ok, ese Víctor, vamos al de Santiago. ¿Qué pasa con él? De Santiago no tiene ni siquiera una televisión en su habitación. Anda en un motor y es más grande que Víctor Martín incluso. De tamaño de músculo. Pero el tipo no sabe ni siquiera hablar. ¿En serio? Es un físico que en el Caribe hay pocos como el de él. No tiene recursos, nunca estudió una carrera, nunca nada. Nunca estudió una carrera, no tiene recursos, no tiene nada. Entonces, en el caso de él, tú te refieres a que vamos a ir buscando las imágenes. Repíteme el nombre de él. Él se llama Novoa Méndez. Atención, editor, para que me insertas imágenes. Novoa es enorme. O sea, cuando tú ves ese físico, tú dices, y ese es en República Dominicana, que alguien... Es así. Le va súper bien, pero no gana dinero y por ende no le ha sacado provecho a nada. Exacto. Eso es perder su tiempo. Exacto. Él, cuando él subía a tarima, ya todo el mundo decía, wow, ya subió Novoa. Nadie subía. Porque de él ganaba. Espectacular que era, claro. Yo subía con 250 libras y yo me veía un niño delante de él. El tipo subía con 280, o sea, una bestia. Y nunca ganó un peso. Vamos ahora a un tema que muchos de nosotros, los comunes, las personas regulares, normales, quieren saber. ¿Es verdad que a medida que ustedes se van inyectando los anabólicos, los esteroides, ajá, el miembro es más pequeño? No, eso es un mito. Lo que sí todo pasa, el mundo dice que no, sí, se inyecta esteroides porque el pene se le encoge. Claro. E incluso, te voy a ser honesto, yo tengo en las redes, y la primera pregunta cuando yo estoy conociendo a una muchacha, conozco whatever, mira, te puedo hacer una pregunta, ya yo sé lo que viene. Digo, mira, yo te voy a hacer primero, que si yo lo tengo pequeño, nada más se ríen. Ah, mentira. ¿Y por qué tú lo sabías? Digo, porque esa es la pregunta más común que te hacen. Porque ven a una persona en tarima con una tanguita, entienden, al ser grande, que el miembro se le encogen. Eso es un mito completamente. ¿Por qué? Si usted lo tiene pequeño, usted lo tiene pequeño. Si lo tiene grande, lo va a tener grande. No hay forma de que él se encoja. Ahora, hay esteroides... como el Winstrol, que sí te calcinan los testículos, te los ponen calcinar más pequeño. Calcinar es quemar. Te los ponen, te los
identifican, es como más pequeño, o sea, es como una bola que tú la tienes blanda y calcula que te le va dando el sol y te la va calcificando, te la va poniendo dura. Como una piedra. Como una piedra. Por lo tanto, se va poniendo más pequeño. Pero el tamaño del pene sigue siendo igual. El tamaño del pene sigue siendo igual. Claro. Ahora, puede pasar algo. El efecto visual, mientras más monstruoso es el tipo fisiculturista, si la pierna la tiene de este tamaño, pues el miembro se le va a ver más chiquito. Un tipo de pierna, mi caso, yo tengo 24. No, cuando tú ves un tipo, un Mr. Olympia, tiene 30 de este lado, 30 de este lado, de este tamaño, apenas puede caminar porque no puede rozar. O sea, tiene que ser un negro del WhatsApp que se le vea delante de esas dos piernas. Claro. Tiene que ser algo enorme. Y de igual forma, ya estéticamente, cuando uno sube a tarima, no es correcto que el miembro se te vea. ¿Y, por lo tanto, ¿y qué pasa con el...? Porque más. Ahí voy. Yo he ido a competencias de fisiculturismo donde estoy viendo a los concursantes y digo, pero ¿dónde carajo es que lo tienen? Están como el Ken, porque no se les ve. Sencillo. Como tú tienes una tanga, para Ajá. que no se vea, uno lo que hace es esto y se lo pone aquí atrás. Déjame repetir otra vez. ¿Cómo ya. fue? ¿Cómo fue? Aquí, yo lo agarro. Y hago esto, lo pongo aquí atrás, me pongo la tanga y ya él está allá atrás como una popolita, ¿ya? O sea, ustedes se lo esconden. Claro, uno se lo esconde. Porque es muy desagradable que tú tengas un miembro de lado cuando tú lo que estés viendo tu anatomía, que tú quieres que se te vean las definiciones, tu cuerpo, lo que tú trabajaste por años. Ustedes se lo esconden como se lo esconden los pájaros, los gays, se hacen el toqueo, ¿ya? Es lo más o menos toqueo, se llama, ¿tú lo sabes? Ellos se hacían el toqueo con un tape y nosotros lo hacemos normal. Lo ponemos para atrás. Sí, porque sabes también, imagínate tú un hombre todo musculoso, lleno de aceite, con esos bikinis que en realidad es para que los músculos se exhiban. Exacto. Con ese tronco de cosas ahí que se ve, se van a ver, se va a ver tosco. Tú quieras o no quieras, visualmente vas a enfocar un poco allá. Y va a molestar. Y va a molestar. Y los jueces no van a poder decidir qué cuerpo va. En el caso de las chicas igual, cuando tienen un bikini que a veces no le ponen un protector, porque le ponen doble protector para que no se le vean las rayitas. Y si se por X o por mano a X se marca, yo lo primero que estoy mirando, digo, coño, pero la mujer ya está criada así, ¿entiendes? Me desenfoco de su cuerpo, ahí. Claro, yo digo, mierda, pero muchacha, me desenfoco un poco, es el mismo caso. Ok, hablamos, para no irnos de ahí, hablamos de los testículos calcinados del hombre. Exacto. ¿Los deja estéril, los esteroides? Sí. El uso de esteroide constante deja estéril. ¿100%? No 100%, hay tratamiento que tú logras de nuevo ser fértil. Un hombre hace un ciclo de anabólicos. Vamos. Tú sabes que hay muchos hombres que yo conozco, para serte bien honesta, tienen la falsa creencia, atención aquí porque esto es normal en todos los hombres, no, que yo nada más voy a hacer un ciclito, yo nada más necesito, eso es típico. Eso es típico. Un ciclito de un año, de no Perfecto. Sé qué, y lo suelto. ¿Ese año lo puede dejar estéril? No, un año no lo te va a dejar estéril. Ok. No. Tiene que ser... un ciclo muy violento, por así decirlo, que te es estéril. No un año no te es estéril. Ok. ¿Sí le puede causar alopecia? Sí, claro. ¿Caída del cabello? Hay esteroides como el Winstrol, como el uso de testosterona en exceso también. Aquellos que tienen, que sean propicios a la calvicie, le va a acelerar el proceso. Ok. Eso sí es real. ¿Y con los testículos calcinados sientes el mismo placer? ¿No tiene Igualito, nada que ver? No tiene nada que ver. Solo que lo más chiquito. Más pequeño, incluso más bonito, porque esa cosa guindando se ve feísimo. Ahora, mira, yo nunca lo he dicho, y creo que te lo voy a decir aquí a ti en primer lugar. ¿Tienes los testículos calcinados? No, yo lo tengo bonito. Ahora viene el tema. Yo, por el uso de esteroides, yo quedé estéril. Y aún soy estéril. Pero yo conozco una hija tuya, tú no me estás... Sí, no, ojo, yo estoy enredada. Vuelvo y te repito, yo tengo 15 años haciendo ejercicio. Mi hija más pequeña tiene 14. Oh. Tiene 13 ahora para 14. La más pequeña. Yo vine ya a no producir, a no tener, a que los esperman salgan muertos después ya como de 5 años para acá. Eso lo sabes porque has hecho exámenes para ver tu nivel de conteo de espermas. Exacto. Tenía una pareja, lo cual ya queríamos tener un hijo y veo que adentro no sale nada. Adentro no sale nada, ya fui, me hice el chequeo y ya fue por esa parte. Wow, ¿si quisieras tener un hijo? Sí lo puedo tener. ¿Tratamiento normal. Otra sí, vez? Hay un tratamiento, ya el médico me explicó todo, pero lo duró 3 meses y ya hago el tratamiento y ya puedo tener un hijo normal. No puedo ponerme en ese proceso nada que tenga que ver con esteroides. Claro.
Nada, absolutamente nada. Claro. Tengo que limpiarme por completo. Detox. Básicamente. Vamos a la parte de la mujer. Ok. Esa es la parte del hombre, los efectos secundarios. Exacto. La mujer comienza a ponerse esteroides, comienza los comentarios, pareces un travesti. Exacto. Te ves como un hombre. ¿Por qué? Lo siguiente, las mujeres son 90% estrógeno, 10% testosterona. Las mujeres tenemos testosterona masculina. Un 10%. Ok. Ese 10% es para tu fisonomía, tu músculo, que crezcan a nivel bonito como las mujeres. Ya cuando tú empiezas a inyectar testosterona, tú alteras tu ciclo hormonal. Claro. Por lo tanto, empieza los primeros síntomas, los maxilares. Se te ponen como un hombre. Cuadrada la cara. Cuadrado. Empieza a crear músculo, los maxilares se ponen cuadrados. Lo segundo, la voz se pone un poco... Te empiezan a hablar así, un como una mujer. Exacto. Empieza a tener algunos pelitos. Hirsutismo sería, crecimiento de pelo. Perfecto. El clítoris empieza aquí, y llega casi de ese tamaño. No. ¿O sea, un mini pene? Un mini pene, en pocas palabras. ¿Una mujer puede tener un clítoris de ese tamaño? Claro que sí. Que parecería hasta hermafrodita. Exacto. Porque hay mujeres incluso que se le para el clítoris normal como un huevito. ¡Pam! Claro. Por el uso constante que tenga de esteroides. Una mujer que tenga relaciones con un clítoris tan grande, ¿se le para? Se le para. Tú lo ves que hace pop y se le para a veces. Porque ¿te ha pasado que la has visto así? Vi una que me quedé con la boca abierta. ¿Teniendo relaciones contigo? No tenía relaciones previas, la vi desnuda. Pero manito, cuando vi eso dije, espérate. ¿Se te cayó el tuyo? No, porque ¿qué? Yo dije, pero casi está del tamaño mío, pero así tampoco. Va, y que vamos a espadear. Vamos a hacer, va, calle, yo creo que estoy. Pero es así, señores, míralo, ese es uno de los primeros, de los más frecuentes. O sea, las mujeres, el clítoris le crece la bastante. Mujer. Sí. Acné, sufre mucho de acné. Se llama aromatizar, porque a la aromatasa se le dispara. Los hombros. El pecho, espinillas, muchas espinillas. La cara también, en algunos casos, tienen brotes también de espinillas. ¿Contrarrestarlo en la mujer? Sí. ¿Se puede? Sí se puede. El clítoris llega, se recoge un poquito, pero queda con la secuela. La cabecita, me imagino. Sí, queda con la secuela. No se corrige por completo. Ok. Los maxilares sí tienden a bajar un poquito. También. Te bajan un poquito. El acné, obvio, si ya tú dejas de usar esteroides, te quedan todas las manchas y vas a tener que iniciar un tratamiento de limpieza, lo que es peeling, todo. Estética. Exacto. Pero como secuela te queda, tu cuerpo también te cambia. Ya. Porque quieras o no quieras, creas músculos que no son correctos en una mujer. Por el uso ¿Te masculinizas? Se masculiniza. Quiero la realidad. Mundo gay en el mundo fitness. Porque... hay una, no sé si es un mito, no sé si es una realidad, hay una creencia de que tú vas a una competencia de fisiculturismo y la gente, todos esos son pájaros, son gays, se cogen entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué el comentario de que una persona que haga fisiculturismo tienden a creer que pudiera ser gay? ¿Por lo metrosexual? No es tanto por lo gay, no hay tanto, ¿qué te digo? No hay tanto gay en el mundo del fisiculturismo. No hay. No, lo que sí hay es bugarrones. Oh, shit, déjame sentarme bien, espérate. Eso sí es lo que más abunda. E incluso te puedo comentar de un... Estamos hablando de no gay, gay. ¡Ay! ¡Hola, no, amiga! No, no es gay. Es que tienen tantas propuestas, o sea, diario, porque le crea un morbo al mundo gay enorme, y eso no es un secreto para más el que está en el físico del mundo. Tú le preguntas a cualquiera de nuestros compañeros, propuestas, tienen 10, 20 por el Instagram, dime esto, lo otro, si te ve bien, los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan la propuesta dinero. Una persona con bajo costo económico, lo hacen. Y se prostituyen. Sí, bastante se prostituyen. Y en más República, o sea que, perdóname, la pregunta correcta, Alex, sería la prostitución en el mundo del fitness. Esa sería la correcta y es más elevado que lo que la gente se imagina. ¿Qué tanto por ciento tú crees que está... Mira, la prostitución en este mundo del fisiculturismo? Yo creo que tengo que conocer casi el 80 o el 90% de todos los atletas dominicanos. Y sin temor a equivocarme, el 60% tiene que ha cogido hombre. A ese nivel. Lo hacen callado, pero se maneja mucho en nuestro medio. ¿Se enteran ustedes? Claro que sí. Fulano, mira, pero fulano, esto se maneja mucho en este medio. Porque ahí es cierto que ahí la famosa...
Viene con la mujer, te pasa a ti, que eres dueño de un gimnasio. Atención aquí, señores, se lo vamos a dejar aquí abajo. Tienen que venir a Strength Fitness. Ahorita vamos a hablar de eso con más profundidad. Estamos en el preámbulo de cómo llegaste a ser el dueño del gimnasio y de todo lo que hay que pasar y de cómo en realidad es tu mundo. Exacto. Viene una mujer con su esposo, con su pareja, a entrenar. Y resulta que el tipo tiene su esposa, pero comienza a montarte a ti. Exacto. ¿Te ha pasado? Claro. ¿Siempre? Se maneja bastante, mucho, mucho. ¿Y ella no sabe que es gay? Ella no sabe que es gay. O me imagino que, no que se lo imagina, pero en muchos casos no lo sabe. ¿Y propuestas indecentes de trío con esos clientes? Igualmente. No tanto con la mujer, porque muchas veces la mujer no sabe, pero el mismo hombre que más se maneja, tira mucha indirecta. ¿Y no será a lo mejor que se puede confundir? Están muchos hombres desnudos en un baño y vamos a echarnos aceite. Yo soy modelo, yo fui Miss Venezuela. Sí. En el momento en que yo estaba en el certamen, estábamos muchas mujeres, con pájaros, pero muchas mujeres. Mira, ven amiga, échame bronceador, maquíllame. Sí. Esa tocadera natural, sana que se da tras bastidores. ¿Eso pudiera ser lo que ejecute o incentive en el mundo de ustedes? ¿O es que no, que son pájaros? No, es que no lo hace, porque ya en el mundo cuando tú estás en una competencia no se maneja así, o sea, ya se ve, es muy diferente. No hay un apetito sexual que se pueda levantar yo bronceando, yo pasándole el aceite a uno de los competidores, yo pintándolo. E incluso con las mujeres, yo he pintado muchas de las chicas y básicamente la pinto desnuda. Y en ese momento no tengo un apetito sexual por ella y son verdaderas muñecas. Porque tú estás enfocado en la competencia. En ese momento generalmente no se maneja así. No, ya es como fuera de ese ambiente. O sea que podríamos decir que un alto índice también, no nada más de los fisiculturistas, de los entrenadores de gimnasio, hay prostitución. Sí, hay prostitución. Incluso yo como propietario de gimnasio, yo he tenido que sacar más de 5 o 6 entrenadores míos por ese índice tan alto de prostitución, de los cuales 2 te entrenaron a ti. Gracias. No. Y era por esa misma causa. No lo supiste, pero son causas que se manejan tras bastidores. Y yo no lo permito. ¿Por qué? Porque me dañan mi negocio. ¿Cobrándole a mujeres por sexo? ¿O cobrándole a hombres por sexo? A hombres por sexo. Entonces me daña la reputación. Y de igualmente ya algunos, claro está, porque se maneja también, han tenido roces con clientas. Pero sí, si porque tienes tus estándares claros, dice, mira, si te veo o si rumora que anda con una clienta, sabes que aquí no vas a trabajar. Claro. Yo como propietario sí lo hago porque ya me afecta a mi negocio. Pero hay gimnasios grandes que todo el mundo lo conoce, fulano, que lo hacen desprevenido. Como son tan grandes, no tienen muchas veces un control de que él esté entrenando 20 o 30 clientes. Pero yo sí, como estoy el día entero, el ojo del amo engorda el caballo. Por lo tanto, yo sé cuando fulano está en compinche con fulano. Y le digo, fulano, si te veo en algo, ya tú sabes lo que te pasa. Y viceversa. Increíble. ¿No se para con los anabólicos o se te erecta más? Cuando tú estás usando esteroides, sí. Porque recuérdate, el hombre... Tienes más testosterona, está más excitado. Exacto. Eres un toro. El hombre, generalmente, el máximo que llega a testosterona es un 8, más o menos. 5, 6, 8, cuando está virilmente, 20 años, 25 años. Cuando tú empiezas a inyectar testosterona, ese nivel de testosterona te sube 9, 10, 11, 12, 15, o sea... Eres una bestia. Te doy una pela que tú duras 60 años. ¿Te puedes venir varias veces? Igual, 3, 4, hasta 5 veces. O sea, eres un superhombre doble cuando usas esteroides. Viene la parte mala. ¿Cuál? Como el cuerpo produce 1.2 mililitros de testosterona por día, tú le estás inyectando artificialmente. Uh-huh. ¿Qué hace el cuerpo? Deja de producirla de él. Claro, porque estoy recibiendo la inyectada. Estoy recibiendo inyectada. Mientras tanto, tú eres un superhombre, una cosa increíble. Todo lo que te pase, tú puedes vulgarmente rapar 3 o 4 mujeres en el día y sigue igualito. Y sigue y hasta incluso te puedes masturbar en la noche porque tú estás activo todo el tiempo. Cuando dejas de usarla, la sacaste por completo. No estás produciendo. No estás produciendo la tuya. Él empieza de 15, 14, 13... 12, tu tope se supone que es 8, ¿verdad? Llegamos, 9, 8, pero la tía no activó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué pasa? No tienes erección. No tienes erección.
Viene entonces de que pudiera regularse eso. Exacto. Si haces un proceso de limpieza, automáticamente dejas de usar los anabólicos. Exacto. De control. Hay protocolos que debes hacer para poder regularte. Creo que el proverol. Proverol. Provirón es provirón. Uno de ellos, pero el provirón se usa durante el ciclo. ¿Cuál es el más regular o el que usa mucho? El más común. El más común. Bueno, el Pregnil, Golgón, que esos son lo que usan las mujeres para quedar fértil cuando quieren tener hijos. Se vende en las farmacias en República Dominicana común y corriente. ¡Wow! Entonces tú utilizas eso, el hombre lo utiliza también para activar su testosterona. ¡Wow! ¿Es costoso? No, 1500. El que es más costoso, porque hay dos marcas, que es el Gorgón, es más barato, te cuesta como 600, 700 pesos. Y el Pregnil, que es el más caro, que viene más miligramas, de 5.000 a 10.000 miligramos, te cuesta 1.500, 1.400 pesos. Ahora, una pregunta. ¿Todo esto se puede usar siempre y cuando tú estés bien instruido? O sea, mientras la persona que te está llevando a tu proceso de competir sepa. Exacto. O sea, ¿no es un pecado usar esteroides? Exacto. No es un pecado en sí. ¿Por qué? Porque los esteroides se usaron para beneficio de los seres humanos, para curar una enfermedad, por así decirlo, la disfunción eréctil. Los esteroides, como tal, la testosterona, son para aquellos hombres que tenían disfunción eréctil. ¿Una Viagra? Era una Viagra. Antes de la Viagra, lo que los médicos te hacían era, te ponían cipionato. El cipionato te lo ponían ellos una vez al mes. Para que tuvieras claro. Para que tuvieras tu testosterona arriba, por lo tanto, la disfunción no tuviera abajo. Uh-huh. Eso era lo que se utilizaba. Uh-huh. La Viagra se utiliza, incluso todavía actualmente sí se utiliza para eso. Para que tú no tengas que utilizar pastillas para tener relaciones. Sí, que la pastillita que se ve. Lo que pasa es que el uso indiscriminado, eso es lo que pasa. Que viene, efectos secundarios. Todos los problemas secundarios que vienen. Pero si sabes hacer un ciclo regular. Y ojo también, que es que el ser humano quiere más y más. Yo, como todo el mundo empezó, yo un ciclito está bien. Un ciclito, manito, cuando te ves con ese cuerpo y te ves un superhombre. Voy. ¿Se creen superhombres los fisiculturistas? Sí. La mayoría, hay que tener su mentalidad bien. ¿Tienen clara. Un ego elevado? Demasiado. Me pasó a mí, y yo te estoy diciendo que no es por nada, pero tengo que estar entre los más, con la cabeza más en la tierra, o uno de los más inteligentes a nivel del fitness. Y a mí me pasó, desde mi segunda competencia, me creía un dios en toda la modalidad. A tal grado de que mi primera competencia, yo fui como con 4 seguridad, yo estaba en un bar, no me dejes entrar a nadie. La segunda y así, me fui creciendo por mi cuerpo, me empecé a tirar, vinieron ya las sesiones de fotos. Subieron fotos en las revistas Flex y compañía. El fisiculturista se cree un superhombre. Y te empiezas a creer la película. Te crees la película porque es muy fácil tú ganarle, por así decirlo. Si tú eres un corredor de carro, tú ganaste porque tu vehículo era más rápido, tenía más cosas y por tu destreza. Pero yo ganarte a ti porque yo tengo mejor físico que tú, eso no tiene precio. Yo ganarte a ti porque estoy más bueno que porque tú. Porque yo estoy más bueno, eso no tiene precio. Uf. No tiene. Yo voy a una discoteca, tú eres que anda en el Ferrari, pero la novia tuya me está mirando a mí. Y el tipo que anda en el Ferrari me está mirando a mí también. No porque esté enamorado de ti necesariamente, sino porque le llama la atención. Exactamente. Para criticarte. Exacto. O para le criticarte. Le da miedo, o te ve sorprendente. Exactamente. O le llama la atención y te admira. Exacto. O le das miedo. Exacto. Y dura bastante. O sea, por X o por Y, terminan bastante mirándote y hablando de ti. Por lo tanto, tú te crees la película. Claro, porque vienes a ser un superhombre. Un superhombre. O sea, yo me veo muy diferente a ti. ¿Cómo bajas a la realidad? Bueno, básicamente los trancazos te bajan a la realidad. ¿Y cuando ves que no puedes sacar dinero de esto, aunque seas un superhombre? Exacto, ves que no puedes sacar dinero de eso. Que ves que tienes un cuerpo como nadie lo tiene y no lo puedes poner a producir. Empieza lo que es gasto, gasto y gasto y aún andas a pie o aún no tienes lo que tú quieres. No aterrizas, la gente te empieza a sacar los pies porque dice, este tipo es un loco, lo que no tiene nada en la cabeza porque también... Al creerte que el cuerpo lo es todo, me encanta tu mentalidad. Ese punto. Claro. Y pasan, algo que he visto mucho, todo el día, su único tema de conversación de mujeres y hombres obsesivas. Es horrible. Obsesivas, obsesivos con el gimnasio, todo es dieta. Todo es no dieta. Puedes hablar de política, no de religión, no de nada, trabajo, de sino nada. Es de la dieta y del gimnasio. De la dieta y del gimnasio. O sea, y tus fotos en Instagram es todo gimnasio. Exacto, 2 minutos. Tú no puedes tener una conversación de ni de 2 minutos con una persona que haga pesas, viceversa. Los nuevos en este ambiente, todos son iguales.
O sea, estamos hablando de que voy a hablar contigo, con un campeón de un campeón de fisiculturismo. Ajá, X. Y vamos a hablar porque no puedo comer eso, porque el pollo y todo es así. Es así mismo. Ese es la realidad. Y quiero otra realidad. ¿Cómo le gustan las mujeres a los hombres con los cuerpos como los tuyos? Porque yo me imagino que un hombre con un cuerpo como tú quiere una mujer con un cuerpo fitness. En mi caso, mi primera esposa no era fitness. Era una mujer que se veía bien y todo. Ya cuando yo me entré al mundo fitness... Te vas dejando llevar. Me voy dejando llevar. Ya mi segunda pareja, que fue con la que más tiempo duré, era fitness, incluso era campeona. Ya me fui involucrando y ya me fueron gustando los cuerpos fitness. Llega un momento también que te gustan los cuerpos normales, que ya yo me cansé. Claro, no quiero alguien que esté fuera de forma. Que no se cuide, claro. Alguien que no se cuide. No está pero, en tu página. Exacto. Llega un momento ya que tú maduras, creces y nos pasa casi a todos. Llega un momento que tú maduras y creces y ya ves que el cuerpo, mejor que se cuide, pero no te obsesiona. Lo actualmente, admiras. ¿Cómo te gustan? ¿Qué te digo? No es que el cuerpo me lo es todo. Si no, tiene que tener algo ya que me atraiga, pero obvio que se cuide. Si no se cuida, yo la pongo en la sintonía. Aunque no tenga los cuadritos, que es una muchacha perfecto, que coma sano, que sea inteligente, trabajadora, exacto, chula, con otras condiciones. Exacto, con otra condición. Porque igualmente ella la van a acabar. O sea, mierda, pero mira fulano que bien se ve y esta tipa, ¿y qué es lo que pasa? Y con esta vaca al lado. ¿Y esta? ¿Y qué es esto? ¿Te ha pasado? Muchísimo. Estilo de vida de una persona como tú, gastos mensuales, ¿cuánto demasiado llevas? Demasiado elevado. Dame incluso un ejemplo. Tengo que estar gastando mensualmente nada más en mi alimentación, cerca de los 40, 50 mil solamente para mí. En comida. La suplementación cerca de 20 mil. Ya van, calcula, 60 y pico. La suplementación, como yo tengo una casa patrocinadora, es que me es menos costoso. Cuando voy a competir, ya eso es otro 500. Pero 150, 200. Exactamente, más o menos 65 mil pesos. Sin casa, sin carro, no, estamos hablando en comidita en comida y en la alimentación. Sin mantener ropa. Un cuerpo así, sin ropa, nada. O sea, físico, mujer que me ves. O hombre, que me ves. Claro. Si usted quiere mantener un cuerpito así, tiene que buscarse por lo menos unos 80 al mes. Es muy costoso. Muy, muy costoso. Por eso es que los mismos muchachos lo dicen, la misma cosa. Miren, que yo quisiera estar así, pero yo sé que es caro. Sale costoso. ¿Se puede llegar a crecer si te enfocas como tú, que tienes Strength Fitness? Sí, claro que sí. Igual como todo en la vida. Si tú te enfocas y sabes lo que quieres, lo haces. Claro. Tienes tu cabeza bien puesta, dices, ok, ¿para qué yo quiero el fitness? Bueno, yo quiero poner un centro de eso mismo, de acondicionamiento, dices el gimnasio, te enfocas para eso, buscas algunos recursos o empiezas más pequeño. En mi caso yo empecé un poquito más grande porque yo tenía los recursos, pero no del gimnasio, sino de otra cosa que yo hacía. ¿Eras abogado? Era ¿eres abogado? Abogado. O sea, tenía ya un recurso adicional y ya fui montando algo más ambicioso, pero si no, tú puedes empezar un poco más pequeño y vas creciendo como todo, pero tienes que enfocarte. Claro. Si no, no se puede. ¿Consejo a la juventud que sueña ser como tú? Es lo mismo, si quieres competir, te enfocas, puedes irlo logrando, pero no es que es difícil, es un poquito más ya complicado si no tienes una disciplina, porque esta es una rama que si no tienes disciplina, mejor no lo hagas, por el tipo, por la alimentación, la dieta es súper difícil para aquel que no tiene una disciplina. El entrenamiento. Entrenar es súper difícil para aquel que no tenga disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos deseo, pero como tenemos disciplina, venimos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Nivel de prostitución en la figura femenina de fitness? Igual, es muy elevado también. Yo creo que más que el hombre. Más. Porque se ven hermosas, se ven lindas. Tienen muchísima oferta. Y consiguen bastante. O sea que es... ¿Tú has visto propuestas indecentes en el caso de las mujeres también? Claro que sí. De cada 10, por lo menos 6, de cada 10, 6 a 7 tienen propuestas indecentes. ¿Y de cada 10, cuántas hacen cosas malas de prostitución? 5 o 6, más o menos. Nada más una o dos, claro, la mitad. La mayoría, porque es que las propuestas también son, tú sabes, son apetitosas. Son apetitosas y si tú no tienes, si tienes... Me encanta tu nivel de honestidad. Pero que es así, o sea, muchas veces... Ya en el medio de nosotros, que nosotros sabemos, mira, pero fulana o fulano, pero se maneja bastante. Porque es que un tipo que tenga su fetiche con una persona fitness, paga lo que sea, lo mismo que con la reina de belleza.
¿Tú crees que la reina de belleza es porque que no? Porque que él quiere un fetiche con una reina de belleza y paga lo que sea porque la tipa modeló, la tipa esto. ¿Ya? Porque tiene su corona. Porque tiene su corona, más nada. Y la tipa no es nada del otro mundo. Es igual en el fitness. Coño, yo quiero darme una fitness. Hay tipos que te pagan lo que sea, te invitan a esto, le pagan a las chicas, dime, podemos salir y lo hacen. Y lamentablemente pasa. Pasa como pasa bastante. En todos los trabajos también, pero cada ámbito a su manera. Exacto. O a su nivel. A su nivel. ¿Recomendaciones a las personas que están en este medio, en el mundo del fitness? Lo mismo, o sea, la alimentación es básica en el mundo fitness. Tienes que hacer una conjugación de tres cosas: tu disciplina, la alimentación, una suplementación adecuada. Si te gusta lo que llaman la competencia, tienes que asesorarte con alguien que sepa o que te maneje para que tu proceso sea más rápido y no tenga que hacer lo que nosotros pasamos en principio. Antes no existía el nivel de conocimiento que existe ahora o no existían los preparadores, por lo tanto es más fácil, te puedes acercar a cualquiera. Ya en las redes sociales tú ves mucho de los preparadores, por lo tanto es más fácil y así tú puedes competir y llegas a otro nivel rápido sin tener que hacer un gasto tan excesivo. Y no contamos en esos gastos, ya casi terminando, que además de la comida y de los suplementos, tienes que pagar un entrenador. Obvio, y es bastante caro. Un preparador físico es bastante caro. Un ejemplo, en mi caso, si tú no me das 20 mil o 25 mil pesos mensual para una preparación, ¿eso no es la preparación o eso es las horas de venir al gym? La preparación es las horas de venir al gym. O sea, yo te digo a ti, 25 mil pesos, 20 mil pesos mensuales. Si tu preparación dura 4 meses, son 100 mil pesos. Aparte de tus gastos. Solamente en personal trainer. Igual. Si vas con Juan Carlos Simón, te cobra hasta más. Uh-huh. Si vas con cualquiera de los preparadores físicos de República Dominicana, esa es la tarifa que ronda. O sea que hay un dinero, señores, en esta carrera. Hay un dinero y sí. Obvio, si te vas a preparar, tienes que prepararte con alguien que sepa. Por lo tanto, eso añádelo al costo de tu preparación. Bueno, yo lo que sí sé, señores, es que a mí me encanta entrenar Strength Fitness, que soy adicta al gym, pero de la buena manera, y de vez en cuando hago mis desarreglos, ¿verdad? Exacto. Pero es válido. Es válido porque tu cuerpo te lo permite. Y tú eres porque tengo buena genética. Pero una genética increíble. Gracias, pero hay mamá. Hay personas que no, que si te toman un vaso de agua con limón, eso le daña el cuerpo. En tu caso, tú eres, no sé, algo diferente. Jay, eres extraordinario, además de ser uno de los mejores preparadores de la República Dominicana y a nivel también internacional. Eres un gran amigo. Te quiero muchísimo. Quiero que des la dirección para que vengan y cómo localizarte y cómo inscribirte en Strength Fitness. Mira, estamos ahora mismo en Bellavista, la Rómulo Betancourt, esquina de Pilló, en el sexto nivel, donde está la printería, que muchas personas lo conocen. Ahí estamos nosotros. Pueden buscar las redes también, JAlex01. O también ahora mismo tenemos la página web ya casi arriba, en menos de 5 días, completamente con una aplicación, strengthfitnessfc.com. Así que si quieres prepararte, solamente venir al gym y verte bonito o bonita. Si quieres también tener un estilo de saludable, esta es tu oportunidad. Gracias por la entrevista y a ti, ya lo sabes, suscríbete, dale like, comparte y deja tu comentario. Nos vemos en una próxima entrega.